Los amo, gracias por el apoyo y alcemos la voz. Siempre, siempre, siempre. Sintamos, vivamos arte. Gracias. Vivamos arte, bravo. Primera individual del año. No, individual es mi cuarta. Sí, pero muy contenta porque inicio el año con este recinto que esperé mucho. Lo esperé con mucha ansiedad porque me encanta. Es un lugar que enmarca realmente la obra de cualquiera tremendamente. Así es. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo iniciamos esta carrera plástica, maestra? Cuéntenos un poquito de su historia. ¿Cómo han sido sus avatares? Pues es una lucha constante, es picar piedra como todos lo hemos hecho. Todos mis colegas han hecho lo mismo. Entonces es cuestión de tocar puertas, cuestión de trabajar mucho y de algún modo, o sea, solamente plasmar lo que uno siente, o sea, es parte del alma, siempre lo he dicho. Las obras son parte del alma de todos los artistas. ¿Qué es lo que nos motiva a perseguir este sueño de colores, de magia, de compartir? Porque a veces pensamos que el artista es un sujeto extraño, raro, que vive su propio mundo, pero no es así, porque también tiene sus propias preocupaciones, su estrés, su vida, su familia, en fin, tantas cosas. ¿Cómo es que llegamos a este punto, maestra? Claro, mira, yo desde niña estuve cerca del arte por mi cuñada. Ella pintaba, era Telma Pérez Vilchis, ya falleció lamentablemente, pero un ser humano hermosísimo que me dejó el amor por el arte y pues así empecé, ¿no? Y ya después lo dejé por azares del destino y retomé los pinceles en 2009, gracias a Dios, fue buscando paz, pero ese despertar espiritual me permitió adentrarme en este mundo que de verdad me ha cambiado la vida, me ha llenado de felicidad y poco a poco así la vida me fue guiando para hacerlo profesionalmente y hoy pues aquí estamos, es mi vida. Esta obra es especial, es una selección de muchas que tiene o algo que le gusta de esta en especial. Esta obra fue creada para una muestra erótica, de hecho yo... Mi trabajo está caracterizado sobre todo por tema que me dan, tema que transformo hacia la naturaleza, ¿no? Entonces, este es un tema erótico, sí tiene algo de especial porque precisamente es muy explícito, ¿no? Pero pues aquí ves también que empezaba a manejar el relieve, ya está empezando a acentuarse, ¿no? Me fascina. Entonces, pues precisamente habla de éxtasis, o sea, de la cima de un... De ahí viene lo explícito que dice. Totalmente. Sí. Totalmente. Bueno, platicamos otra, maestra. Otra que le gusta, otra que quiera usted en especial. Algo. A ver, si gusta, bueno, aquí tenemos un manejo intenso de agua. Es una obra que realmente... Pues expresa eso, ¿no? Tranquilidad. No sé, a ver si gustas seguirme. Sí, por ejemplo, claro que sí. Tenemos una obra que también habla mucho de sensualidad, ¿no? De sensualidad, de ímpetu. También quiero mucho esa obra. Pues no sé, una habla de mi persona. Esta que está aquí y que rompe un poquito este dominio natural del bosque, de los árboles, de los verdes. Esta obra se llama Libertad y habla mucho de una etapa de mi vida donde empezaba a buscar esa libertad y precisamente por eso está el velero, porque comenzaba a ir hacia donde anhelaba, donde ahora estoy. Mi libertad hacia una espiritualidad, hacia un universo que me ha brindado pues, todo. El premio que buscamos como artistas pues es transmitir, poder hacer que cualquier persona
sienta algo, ya sea, no sé, amor, tranquilidad, miedo, lo que sea, que yo generalmente siempre plasmo luz, lo que es la búsqueda de la paz, ¿no? Ahora, no sé si gustas, te invito por aquí. Mira, esta obra también es muy especial. Yo la quiero mucho porque estuvo expuesta en el Museo de las Culturas del Mundo. Aperturó cierto ámbito hacia algo que me llamaba mucho la atención, que son las tradiciones mexicanas también. Es un campo de cempasúchil. Entonces, no sé, la quiero mucho. Si puedes ver, mis cielos siempre son tormentosos, pero llenos de luz. No, así soy yo. Aquí tenemos este paisaje. Ay, lo amo también, porque partió de una fotografía que mi hijo me regaló de uno de sus campamentos. Y precisamente, o sea, se llama así, ¿no? Se llama Popocatépetl, magia del Popocatépetl. Entonces, volviendo a lo mismo, tradiciones, ¿no? Aquí tenemos una pantera. También me gustan mucho los animales, ¿no? La expresión de una mirada fuerte y a la vez llena de paz, de amor. Entonces, aquí tenemos una obra que también expresa que estoy maravillada por la naturaleza y a la vez, no sé, plasmo colores. Claro, y fue mi manera también de desahogarme. Esta obra se llama Dejando Atrás el Pasado. Habla de eso precisamente, ¿no? De mi necesidad de dejar a la Rocío con miedo, a la Rocío que no, o sea, que tenía ciertas ataduras, que gracias a Dios se quedó atrás. Esta es la tercera de esa trilogía. Esta se llama Principio y Naturaleza, que en su momento le dio origen al nombre de una exposición que hice en Torre de Reloj, ahí en Polanco, que precisamente le puse así, porque esta parte, el tronco ya muerto, es esa parte que dejé atrás, ¿no? Y de ahí parte, aquí está un ave, si gustas acercarte un poquito, esta soy yo, ya en libertad. Sí, y este brote es mi espiritualidad, es el arte, por eso el halo de luz, ¿no? De ahí parte la nueva Rocío. Así es. Esta obra la hice para una muestra de titanes, ¿no? Un titán que todo el mundo busca hacer con un cuerpo precisamente humano de algún modo, pero yo aquí lo que hice fue humanizar un rey árbol. Este es un golem, si gustas acercarte, aquí también sigo trabajando intensamente el relieve. Así es. Sí, me encanta. ¿Materiales que ocupó para esta ocasión? En esta ocasión utilicé polvo de mármol. Polvo de mármol, un material también que se llama OK, que es ligero y muy, muy maleable. Mira, va a estar 2 semanas aquí. Mira, te invito para aquí. Va a estar 2 semanas aquí, los invito a venir. Estamos en Casino Español, un recinto maravilloso. Aquí tenemos, una obra que se llama Amor a la Naturaleza. Claro que sí. Y la quiero mucho porque la primera vez que la expuse, quien me dio la oportunidad, me dijo, ay, me recordó a Los Dinamos, al Parque Los Dinamos. Y me hizo muy feliz, hasta me sacó las lágrimas. Porque es precisamente de una foto que me regaló mi hijo de una de sus excursiones en Los Dinamos. Mis redes sociales, por ejemplo, mi Facebook personal es Rocío Garibaldi Flores. Mi fanpage es Rocío Garibaldi Flores Paisajista. En Instagram estoy como Rocío Garibaldi _. Y próximamente ya viene mi página web, donde vamos a poder encontrarla e inclusive hasta hacer esa transacción, que suena muy feo, pero si queremos obra original
de una persona que tiene mucho tiempo y que avala una gran firma como la nuestra Garibaldi, pues ahí vamos a estar, ¿verdad? Muchísimas gracias. Sí, los invito a adquirir obra original. De verdad vale la pena. Completamente vale la pena porque, lo repito, es un pedacito del alma de todo artista que plasma en un lienzo. Aquí tenemos un tigre, se llama Al Acecho, esta obra. Y pues, ¿qué te digo? También la quiero mucho. No hay obra que yo no quiera. Bienvenido al Casino Español de México. El día de hoy tenemos el gusto de presentar a la artista Rocío Garibaldi Flores con su obra titulada Alzando la Voz. Esta noche nos presenta su obra de paisajes y animales que al verlos notamos la fuerza de la maestra Rocío. Sin más preámbulos, damos por inaugurada esta exposición titulada Alzando la Voz, no sin antes felicitar a la maestra y deseándole todo el éxito de siempre en este lugar, el Casino Español de México. Bienvenida. ¡Bravo! 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 Ahorita le vamos a preguntar, ¿quieres decir algunas palabras? Los amo, gracias por el apoyo y alcemos la voz. Siempre, siempre, siempre. Sintamos, vivamos arte. ¡Vivamos arte! ¡Bravo! Tres. ¡Bravo! Y vean esta bonita exposición. Mucho éxito, maestra. Muchísimas gracias. Adelante, bienvenidos. Por favor. Una foto. Gracias. Claro. Siento mucho orgullo por ella, la felicito pues con todo. Hola, soy Esmeralda Hinojosa, directora de Catrinas Contemporáneas, y pues estoy muy contenta de estar aquí en la exposición individual de Rocío Garibaldi, que nos hizo el honor de invitarnos. Y pues les queremos también presentar uno de los cuadros que estuvo con nosotros en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo el octubre pasado, que tuvimos una exposición de 60 fotografías de Catrinas que hacemos durante todo el año para presentarlas en la época de Día de Muertos. Y invitamos a artistas plásticos que participen con una obra dedicada también a Día de Muertos.
Esta es una de ellas y es la de Rocío Garibaldi. Y estamos muy contentos de estar aquí en su exposición. Así es, estamos con la maestra Garibaldi. Ella tiene en su obra, encontramos cosas muy interesantes como el manejo de la perspectiva, que en este cuadro es muy buena, y también tiene un muy interesante manejo de texturas. Si ustedes vienen, van a encontrar colores vibrantes, manejo de perspectivas, manejo de texturas, buenas obras. Van a encontrar marinas, van a encontrar seres míticos, van a encontrar paisajes, van a encontrar muchas cosas. Es una muy, es una, dense una oportunidad de encontrar esto, de ver esto, que es muy interesante, en un lugar muy bonito. Hasta luego. Estoy aquí siempre para todo el ser que se me acerque. Me gusta brindar lo mejor de mí, porque a veces se nos olvida, o sea, dar lo mejor de nosotros. Muchas veces, si estamos enojados, estamos tristes, los demás no tienen la culpa, la verdad. No. Hola, ¿qué tal? Aquí estoy al lado de una gran persona, amiga. Estamos en la exposición de alguien bella por muchas razones. Estábamos platicando de eso, ¿verdad? Justamente estábamos tocando el tema de su talento, de su sensatez, de todo lo maravilloso que plasma en cada uno de los cuadros. La sensibilidad, además de esa humildad que la distingue, porque su corazón es tremendo, es hermoso, tiene una calidad sensitiva y bueno, se ve y se demuestra en este tacto y en esta gran tesitura que tiene con su manera de ser este arte. ¿Qué te parece? Todos los que estamos aquí indudablemente apreciamos y admiramos a Rocío con el alma. Justo lo que decías también es muy cierto, o sea, su calidez lo expresa, o sea, su persona, y obviamente va plasmando todos esos detalles que la hacen sobresaliente y única en sus obras, la verdad. Algo que puedo, bueno, que puedo denostar en esta plática que estábamos haciendo es el corazón de ella, y que te hace reír como algo tremendo. Por favor, que quede grabada esa sonrisa de Brenda. Es que tiene la sonrisa Guzmán. Sí, la sonrisa Guzmán, de verdad. Y además son vecinas. No, y aparte tengo el placer, de verdad, digo, el placer de acompañarle en ciertos momentos donde ella está con pincel abierto y con ideas ahí a flor de piel, y la verdad, eso para mí vale muchísimo. Y son pláticas. Entonces, ¿tú sabes de qué le inspira? Que nos cuente. No, eso no, eso que no. Que nos cuente algo. Eso es un secreto. Es el secreto de Estado. Ah, bueno. Mujeres. Es mucho mejor la amistad que esos secretos de Estado, pero al rato en el corte me platicas. Ah, es cierto. De verdad, felicidades. Muchas felicidades. Aparte, el recinto es maravilloso. O sea, Casino Español es mágico. Y ella le vino a dar un toque especial con todas las obras. Muy buenas noches, mi nombre es Presté Gobea y estamos aquí compartiendo con una gran y exitosa pintora, Rocío Garibaldi, hermosísima mujer, con unas extraordinarias pinturas, una cultura hermosísima de ella. Mi impresión que todos sus cuadros plasman todos sus sentimientos, sus vivencias, su sentir. Son excelentes y extraordinarias pinturas que todos debemos de conocer, debemos de tener, de compartir, por todo eso que ella expresa. Estoy encantada de estar aquí, la apoyo, la adoro con todo mi corazón. Muchísimos éxitos, que ya los tienes, una mujer exitosa y maravillosa. Gracias. Muy buenas noches, soy Gustavo Carrillo. También me gustó muchísimo la exposición de Rocío. Como dijo ella, también plasma sus sentimientos, sus emociones, sus vivencias, sus congojas, sus libertades, y lo hace en forma de arte, con técnica también. Está unido de todo.
todo lo que se necesita para hacer arte, ahí lo tiene, ahí está. Sobre todo me gustaron muchísimo tres de sus obras. Una donde está un río que viene de un lado, y donde hay mucha naturaleza que se siente vivo. También un puma y un tigre que les falta solamente moverse y rugir, aunque están muy tranquilos. Y esa sensación es la que se plasma, la que uno recibe, la que uno siente. Pues está viva su obra, es arte. Y eso es lo que le dio a conocer. Muchas gracias por ti. Hola, buenas noches, Felipe Quintana. Yo estoy agradecido con esta obra personal. ¿Qué se puede decir que me hicieron dicho ya? Yo no más podía negar, y me atrevo a negar con conocimiento de causa, que aparte de que transmite, emana su presencia, emana su humanidad, emana su amor. Y basta ver una obra que me encantaría que muchos se vean beneficiados con nosotros para poder sentir lo que ella transmite, esa humanidad que la tiene hoy en día. Muchas gracias. Felicidades, Rocío. Felicidades. Te mereces muchos éxitos. Y en poquito tiempo de haberla conocido, solamente en este momento, pues nota uno cómo es ella. Tremendo. Es una mujer muy humana. Muy humana en el mejor sentido de la palabra. Gracias. Nos vemos. Es un placer haber estado aquí. Encantados de estar en esta hermosísima exposición y seguiremos en más exposiciones de ella. Muchas gracias, buenas noches. Igual, quiero darle la oportunidad a cada una de sus exposiciones, que son varias, tengo entendido. Es una mujer muy querida, muy amada. Bueno, los invitamos a que estén. Vale la pena. Aquí estamos con mi ahijada, como les dije hace un momento, que estoy feliz porque la veo feliz, la veo plena y sé que muy, 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 muy grande va a ser su éxito. Es el éxito que ya tiene y que va a tener ya las ventas hechas porque de verdad es una paisajista excelente. Muchas felicidades, mi amor. Sabes que te amo, que estoy orgullosa de ti y que estoy ahorita, después de tantas cosas, estoy feliz de verte. Padrino. Bueno, no me queda más que decir que esta mujer tiene un potencial muy, muy grande para abrazar el alma, para otorgarnos sensibilidad en todo lo que ella pinta. Si ustedes pueden venir a ver este recorrido de su trabajo, se van a dar cuenta que tiene mucho erotismo, no nomás es un paisaje, tiene mucho erotismo su trabajo, tiene todas esas cualidades importantes que destacan en una mujer. En lo personal yo estoy muy orgulloso del trabajo que hace, de la persona que es, y de verdad me siento privilegiado de la oportunidad de conocerla, de compartir lo que ella está haciendo. Creo que es fascinante. Vengan aquí al Casino de Casino Español. Ya se puso nervioso. En el centro de la ciudad. Es que no me gusta estar con las cámaras, me pongo muy nervioso. Entonces, sí. Salud. De verdad, vengan, es una buena oportunidad para adquirir obra, para sensibilizarnos con la cuestión artística y principalmente con la propuesta cultural de esta mujer fascinante que es Rocío Garibay. Así es. Y de verdad, hay que aprovechar estos momentos porque aquí es donde de verdad sabemos cómo nacieron sus obras, sabemos que dentro de todos sus paisajes hay mucho erotismo, también hay mucha sensibilidad, mucha ternura, también está todo ese sentir y todo ese el ser plena, el que está libre, el que está feliz, y que ya a partir de ya ella va a seguir creando muchísimas obras con todo lo que trae dentro y con todo ese amor que ella nos representa en cada una de sus sonrisas que le brinda a toda la gente. De verdad, aprovechen no nada más la obra, adquiéranla, véanla, enamórense, adquiéranla, llévenla a su casa, llévenla a su hogar y además